¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Nadia Olivos y el día de hoy les traigo un nuevo vlog junto a mi familia peruano-coreana desde Corea del Sur. Ahora, como ven, me encuentro en una plantación de moras en Perú, por lo menos en mi ciudad natal, Chachapoyas, Amazonas, Perú. Le decimos mora a estos frutos de acá. Miren, ya tengo mi cestita de lo que he estado cosechando. Bueno, estoy así con ropa, no con ropa, con un sombrero de chamba, como decimos en Perú. Y yo sé, se me notará la cara así súper cansada. Es que ya llevo acá como un par de horas o más. Estoy ayudando a mi suegra que está por ahí también cosechando algunos de los frutos. Y pues bueno, mientras estamos nosotras por acá, ustedes van a viajar en el tiempo unas horas atrás para ver dónde estuvimos el día de ayer. Y por ahí también les contaré un poquito. Así que vayan a verlo. Ah, por acá estamos ya a 7, casi 7 de la noche, y ahora mismo estamos yendo a una clase de familias multiculturales. Y pues creo que estamos un poco tarde, pero bueno, ahí les voy a mostrar un poquito de lo que vamos a hacer. Adentro de la caja tenemos este pan de molde, en Perú le decimos pan de molde. Galletitas de jengibre, parece. Y esta bolsa con varios tipos de caramelos, marshmallows, chocolates. Y creo que vamos a hacer, bueno, no creo, porque ahí está mostrando lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esa casita de jengibre, pero con pan. ¡Ay, qué bonito! No sé cómo lo haremos, pero bueno, algo saldrá. ¡Qué bonito! Lo sobró esto nada más. Lo usamos casi todo. Ahí está nuestra casa. Thank you.
participando junto a Misamu, Mioli y Aldon en un programa del Centro Multicultural de nuestra ciudad. Y bueno, les cuento que los centros multiculturales son instituciones que están en todo el país y su principal función es fomentar la integración de las familias multiculturales como la nuestra dentro de la sociedad coreana. Así que tienen una serie de programas bastante variados, como el que han visto, del que participamos, y también uno de los más solicitados es el de la enseñanza del idioma coreano. Y bueno, por ahí ya les mostraré en otro blog las clases de coreano a las que yo estoy asistiendo, gracias a estos, bueno, al centro multicultural de mi ciudad. Estoy segura de que en algunos de esos países también deben haber estas moras. En Perú, bueno, en mi ciudad natal les llamábamos moras, no sé en otros lados cómo les llamen, frutillas, no sé, no estoy segura, y me cuentan, pues allá en Perú no hay en todos lados, donde yo nací, que es la ciudad de Chachapoyas en el norte de Perú, en la región Amazonas, cuando era niña. Encontraba bastante estas plantitas en el camino, así creciendo de forma silvestre. Por aquí ya vino mi bendición chiquita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mul. Bikyoba. Ha aprendido a decirme Bikyoba, que en coreano significa permiso o sal de ahí. Bikyochuseyo debería decir. Todavía está chiquita. Y bueno, amigos, así despido el video por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y no se olviden, si les gustó, denle like, suscríbanse. Y también pueden pasar por Instagram para ver un poco más de nuestras historias por ahí. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Ven! ¡Ven! ¡Chi, chi, chi, chi!